Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando en su programa Comunidad Sexual para que ustedes dialoguen en sus casas. Hoy día estamos hablando sobre mi cuerpo, mi territorio, solo yo lo puedo gobernar. Y dialogábamos sobre qué lindo es sentir el placer. ¿Pero alguna vez han sentido displacer con sus territorios? O sea, no me gusta este territorio. No tanto así con el, nah, me gusta, digamos. Pero sí alguna vez, ¿no? Al ver, te ves al espejo y no siempre te ves como quieres verte. Cuando en las fotos te sacan una foto y yo me veo así, ¿no? Pero sí, sí pasa eso. Creo que en el proceso de varios jóvenes, de varias personas ha pasado esto, ¿no? Al ver, no sé, tu nariz o no, cuando sale un granito, esas cosas, ¿no? O pancita. O pancita. ¿Y a ti? Sí, también. Es que es un proceso de aprendizaje porque... A un comienzo creo que sí, empiezas a ver, tienes diferentes modelos que a seguir, digamos, ¿no? Tu mamá, tus amigas, también, que es una cuestión bien fuerte. Y en el proceso vas apreciándote, vas valorando y vas viendo cosas positivas. ¿Por qué habías sido chiquitita? ¿Algún objetivo tiene que, no? ¿O por qué flaquito? ¿Por qué gordita? Algunas cosas sí. Pero sí, varias veces, ¿no? El de por qué soy tan bajita, pues yo en el colegio era siempre adelante, la primera en la fila. Igual que yo. ¿No? Y a veces era bonito porque veía todo lo que pasaba en las horas cívicas y a veces no, porque siempre era la que miraban allá adelante. La concepción de nuestro cuerpo va a tomar diferentes dimensiones según las culturas. Es bueno que sepamos que nuestro cuerpo va a ser bello, hermoso, fabuloso cuando está saludable. Es decir, cuando estás con mucho peso, por ejemplo, no estás saludable. Cuando estás con bajo peso, no estás saludable. Entonces, no tratemos de hacerlo crecer o hacerlo adelgazar o hacerlo engordar, sino tratemos de mantener nuestra esencia. En nuestras culturas se habla mucho del cuerpo y para eso les pido que veamos la página de nuestra revista Mi Sexualidad, Mi Cultura. A partir de ella, quiero compartir con ustedes la lógica aymara del parto, pero en especial me gustaría dialogar sobre lo que significa la placenta. ¿Ustedes sabían que para las comunidades aymaras la placenta es un ser vivo? Es decir, como da vida, tiene vida, y que por eso es tan importante. No se desecha así con facilidad como lo hacemos en las urbes. Más bien, la placenta suele ser enterrada como retorno y, a la tierra y que, para que formes parte de ella. ¿Lo sabían? No, la verdad no. Yo sabía que, ¿no?, aquí en las urbes más grandes, pues, como en La Paz, se utiliza la placenta como... algo para curarse, digamos, si tiene cicatrices, algo así. Sí. Pero no sabía que las culturas originarias se la tomaban como un ser vivo. Es algo interesante, ¿no? Interesante, porque se entierra la placenta para que estés arraigado a tu tierra, para que no seas tan, tan fácil de alejarte, ¿no? Entonces, son temas muy lindos que se hablan sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Y a propósito de dialogar con personas de Bolivia, veamos qué piensan los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Hola, mi nombre es Rosy Uri Miranda, tengo 16 años y vengo de la comunidad de Cheje. Estudio en el colegio Lyndon Johnson. Yo pienso que a los niños hay que educarlos desde pequeños, desde que son niños. Hay que enseñarles sus partes, que deben valorarlo, sus partes íntimas deben valorarlo. Y a los padres tienen que tomar más atención a sus hijos y enseñarles sobre la sexualidad. Buenos días, mi nombre es Giovanna Vargas Arquipa. Tengo 16 años, soy de acá, de Sorata, y estudio en el Colegio General Enrique Peñaranda del Castillo. Bueno, yo les diría a los niños que cada niño es el dueño de su propio cuerpo, porque aquella persona que le esté tocando su cuerpo, sus partes íntimas, tiene todo el derecho a decir no. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joel Quisbert Choque, soy de la provincia de La Caja, de la primera sección Sorata del Cantón Laripata. Bueno, al respecto de la educación sexual a los jóvenes, yo pediría que todos los jóvenes sean, no se dediquen al alcoholismo tanto, y también para que sepan qué es la violencia sexual,
que haya más cursos de capacitación para que todos nuestros compañeros sepan acerca de la violación sexual y que se pasen más cursos. Hola, soy de Inés Lidia, tengo 19 años y soy de esta misma población de Sorata. Bueno, yo creo que la educación sexual a los jóvenes es muy importante, ya que ellos deben conocer cada parte de su cuerpo, también deben saber cómo educarse en esa educación sexual, cómo prevenirse, y también deben saber enamorarse, como también amar. Y bueno, supongo que cada uno de los jóvenes tenemos esos cambios en nuestra sexualidad. Entonces, para ustedes jóvenes, yo quisiera decirles que esperen para tener sexual, para hacer el sexo coital. Muchas gracias a los jóvenes y a las jóvenes que responden nuestra pregunta y dialogan sobre el cuerpo. ¿Qué les hace pensar este hecho de que sean los jóvenes los que se refieran a los cuerpos de los niños y las niñas? Es muy lindo porque muchas veces cada quien piensa en lo suyo, ¿no? Cierto. Y nosotros como jóvenes o como adultos a veces somos los que no pensamos por ellos como adultos y como jóvenes. Pero el tema de que los mismos jóvenes se preocupen del bienestar y de la prevención en tema de niños y niñas es muy lindo, ¿no? El tema de la responsabilidad con tu comunidad, empieza la educación desde los niños, desde las niñas, y es importante que se sepa que desde esa edad más bien hay que prevenir y hay que enseñarles a que cuiden su cuerpo, a que lo controlen, ¿no? Esto nos ha pasado en todos los municipios, pero en especial en Sorata. Ha sido muy interesante la preocupación de las mujeres, en especial las jóvenes mujeres, respecto a que hay niños, hay niñas que están siendo golpeados, zarandeados, jaloneados por sus padres. Hay niños y hay niñas que están siendo tocados a veces por otros jóvenes. Y ellos han dicho, no, los niños tienen que aprender que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Sí, bueno, mandarles un saludo y decirles que no tengan miedo a las cámaras. Son importantes sus opiniones, como ven. Y claro, es que yo pienso que es por lo que quizás ellos han vivido cuando eran niños, ¿no? Es una experiencia propia que ellos dicen. Entonces, por eso mismo dicen que ahora, como ellos saben que todos tenemos derecho a que nuestro cuerpo sea respetado íntegramente, bueno, ¿qué más, no? Defender a sus hermanos, sobrinos, amigos, niños, ¿no? Incluso a sus padres, entre ellos, jóvenes, ¿ya? Saben que su cuerpo es de ellos y no puede ser tocado, ¿no? Y esta era la frase que ellos manejaban en los talleres: mi cuerpo como niño o niña es mi territorio y nadie lo puede tocar. Y esto debido a que realmente nos han contado que papás, mamás consideran que los hijos son su propiedad. Es más, les dicen, ¿no? Tú eres mi hijo, puedo hacer contigo lo que me da la gana. Y no es verdad. Los golpean. Los papás, las mamás, no tenemos derecho a golpear. Tenemos el deber de disciplinar, que son dos cosas diferentes. Y también nos decía Ancisay, algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que algunas mujeres consideran que cuando se casan con alguien, este hombre tiene derecho sobre su cuerpo a golpearlas o a tomarlas para relaciones coitales. Y se sorprendían cuando les decíamos, no, así estén casados. Si alguien te obliga a tener relaciones coitales, te están violando. Claro, porque cuando dos personas se unen como pareja y deciden compartir sus vidas, pues es ambos, ¿no? No es que el varón va y dice, ya me quiero comprar esta mujer y me la compro y como pagué por ella. Firme. ¿No ves? Además, es mi propiedad y no es así. Ahora que has hablado de derechos, vamos a nuestro sector con todo derecho, con Yeyo y sus amigos y amigas. Hoy día hablan sobre 8. Son suficientes. A ver, veremos qué dicen ellos. ¡Ajá! Esto le va a interesar a Amelia. Hasta que te encuentro, Amelia. Te tengo una notición que te va a interesar. Y a ti también, Joselo. ¿Sabían que según nuestros derechos reproductivos podemos elegir el número de hijos que deseamos tener? No lo sabía. Lo que sí sabía es que en Asia hay un país en el que el Estado regula el número de hijos que se puede tener. Creo que es porque son muchos y no caben en su territorio. Más bien, yo nací en mi tierra querida Bolivia, pues cuando sea adulta, pienso tener octillizos. ¿Octillizos? Protegernos es ¿octillizos?
¿Quién piensa en tener octillizos? Ha tenido una muy buena estrategia para hacerlos escapar a los chicos. Han salido huyendo. ¿Qué piensan de este derecho reproductivo? Bueno, creo que es un derecho muy válido, ¿no? Que cada persona tenga el derecho a escoger cuántos hijos tiene que tener, siempre y cuando sepa el espaciamiento entre ellos, ¿no? Si bien aquí nuestra amiga Amelia hizo una broma a los compañeros, creo que lo han aprendido de una buena forma, ¿no? Y también es bueno comparar nuestra cultura, nuestro país, con otras de lo que decía de Asia, por ejemplo, que se sabe que el Estado prohíbe tener más de un hijo por el hecho de ser muchos, ¿no? En cambio, nosotros aquí en Bolivia creo que tenemos mucho espacio, en cambio allá tienen muy poco espacio, por eso se prohíbe, ¿no?, tener hijos. Así es una decisión personal. A veces en los talleres a los jóvenes yo les digo, levanten la mano quienes quieren tener hijitos o hijitas a futuro, y responden y dicen todos y todas. No es verdad. Algunos levantan la mano y otros no, y les digo, los que han levantado la mano, ese es un derecho, quiero tener mis hijos. Los que no, también es un derecho. Tienes derecho a no querer tener hijitos. Es una decisión personal. ¿Cuál es el derecho que hemos abordado en esta historieta? El derecho a elegir la cantidad y esparcimiento de nuestros hijos, ¿no? Pero también, así como es un derecho, creo que es importante ver el tema de, por ejemplo, Amelia quiere tener 8, ¿no? Tenemos que ver si también nuestro Estado, nuestras políticas como gobierno da como para criar 8 hijos, ¿no? Se supone que si este es un derecho, también deberíamos tener las, ¿qué se dice? Las condiciones, como Estado, para nosotros poder tener la calidad de vida para nuestros 8 hijos, si así lo queremos de tener, ¿no? Como, sí, como es un derecho. Pero además del cuerpo, ¿no? El cuerpo de las mujeres. Recuerden que para tener hijos nuestro cuerpo tiene que estar fuerte. Y luego de que nace un hijo, es muy importante que pasen entre 2 a 3 años para decidir tener otro y que no se lastimen nuestros cuerpos. Así que es una decisión plena. Nos embarazamos en pareja, parimos en pareja y podemos ser papá y mamá que cuidan de todas las condiciones necesarias para tener hijos e hijas. Para eso nos estamos preparando, para tomar muy buenas decisiones. Así que ya saben, tenemos derechos, pero estos hay que ejercerlos responsablemente. Bueno, ya nos estamos acercando al final así de rapidito. Bueno, sí, mandar un saludo a todas las personas que nos ven. Y bueno, decirles que nos pueden escribir a nuestro blog en www.comunidad-medio.sexual.com, ¿no? Y también que pueden buscarnos en Facebook, en Comunidad Educa, los esperamos ahí. Es importante poder, para nosotros, responder las dudas de todas nuestras amigas y amigos, y nos pueden escribir también a comunidad.comunidad/sexual@hotmail.com, y nos pueden mandar sus SMS al 740-91052. Bueno, y también recuerden que estamos saliendo por Red Patria Nueva todos los lunes a las 8 de la noche. Pueden llamarnos, tenemos líneas gratuitas. Todos los jóvenes, las jóvenes, aprovechen para enseñar al resto de la comunidad. Y háganlo también desde sus escuelas, enseñen a sus papás, a sus mamás. No se burlen de ellos. Ustedes tienen mucha información, no la usen para burlarse, sino más bien para dialogar y enseñar responsabilidad en nuestra comunidad. Queremos agradecer a Valenciaga por estar con nosotros. Queremos agradecer también a la Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites. Un saludo a todos mis compañeros. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, y en especial a Sinergia, todo el equipo de psicólogos, psicólogas, médicos, abogados, educadores que hacen posible este espacio. Así también a Conexión, Fondo de Emancipación, que nos permite llegar a sus hogares. Y ustedes recuerden siempre pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos luego. Sinergia, Centro de Investigación y Desarrollo Humano, Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites, con el apoyo de Conexión, Fondo de Emancipación, presentaron Comunidad Sexual.